Good morning and good evening, Vaishapa. Welcome to the third day of the fourth edition of Paraguay Speaks. My name is Maria del Mar, and I would like to start by acknowledging the traditional owners of the lands from where we are all gathered today and pay respect to their elders, past, present, and emerging. Welcome to this webinar about harm reduction, tobacco, and alcohol policy in Paraguay. This event is now live on the PSA Facebook page and is also being recorded for our YouTube channel. You can also join the conversation on Twitter using the hashtags ParaguaySpeaks2022 and be part of the conversation. This webinar will be held in Spanish. Bienvenidos nuevamente. Este webinar tiene como objetivo abordar el enfoque de la política de reducción de daños, las políticas de control de tabaco y el alcohol en Paraguay. Los expositores presentarán y luego servirá un espacio para preguntas. Para empezar, quería dar la bienvenida a los expositores. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor Rodrigo Ramallo, doctor Guillermo Sequeira. Bueno, el doctor Rodrigo Ramallo es un médico psiquiatra. Actualmente trabaja como docente e investigador en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Y el doctor Guillermo Sequeira, ¿qué tal, doctor? Es un médico especialista en medicina preventiva, salud pública, epidemiólogo, investigador y actual director general de Vigilancia de la Salud en el Ministerio de Salud Pública de Paraguay. Bueno, sin más, les dejo en manos de estos excelentes expertos y adelante. ¿Qué tal todos los paraguayos ahí en Australia? ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, me toca a mí exponer un poco el problema del tabaco en Paraguay. Voy a tratar de ser lo más resumido posible, porque en realidad es un problema bastante complejo. ¿Me confirman si están viendo bien? Excelente. Ok, situación del tabaco en Paraguay. Vamos a hablar un poco, porque el tabaco en Paraguay es un problema complejo en el sentido que no solamente tiene que ver con las conductas de consumo o de adicción que pueda haber, ¿verdad? Como puede ser en otros países, sino que también es un país un gran productor de tabaco en el mundo, ¿verdad? No solamente, ni siquiera en la región, en el mundo. Entonces, el abordaje, ¿verdad?, que se pueda dar para controlar el tabaco tiene que tener en cuenta este componente, ¿verdad? Yo creo que es mucho más fácil ser un país no productor de hoja de tabaco y ponerle límites a eso, ¿verdad? Porque no hace falta tanto hablar con la industria local, ¿verdad? Entonces, creo que esa perspectiva es fundamental para entender. Con respecto a si los paraguayos fumamos mucho o no, en líneas generales estamos mitad de tabla o quizá un poquito para abajo de la mitad de tabla de los países latinoamericanos. A la cabeza está Chile, Cuba, un gran productor de tabaco a nivel mundial, ¿verdad? Tiene la cultura muy integrada al tabaco. Pero bueno, Chile llama la atención, obviamente Argentina y bueno, varios países que van a poquito descendiendo. Y nosotros estamos a mitad de tabla ahí. Los datos recién creo que vamos a tener para finales de este año, porque estos son datos de hace más de 10 años ya. Y esta, como toda epidemia, tiene sus dinámicas, ¿verdad? Probablemente aumentó, probablemente bajó. Eso nos va a decir la encuesta. A nivel global se ve un ligero descenso de varios países del consumo de tabaco, pero en reemplazo por otro tipo de consumo, ¿verdad? Espero que a finales de año tengamos los primeros datos de consumo de tabaco en adultos, ¿verdad? Entonces, más o menos está por aquí, según la encuesta de factores de riesgo, hace más 11 años ya, estamos en 2022, se hizo la última. Pero si vemos por sexo, vemos que el consumo de tabaco es entre 3 a 4 veces más grande en hombres que en mujeres en nuestro país. Tiene una diferencia por género, en realidad, muy importante, ¿verdad? Esta brecha entre hombres y mujeres en muchos países casi es nula, ¿verdad? Y en algunos países siempre solemos ver los datos de Suecia o países escandinavos donde inclusive las mujeres fuman un poquito más que los hombres, ¿no? Si vemos por grupo de edad, vemos que el tabaco tiene un mayor consumo a mayor edad.
¿sí? Como que las cohortes más fumadoras son las cohortes que tienen más de 30, más de 40, más de 50 años. Va como hay un aumento progresivo, no es tan visible en las mujeres, es mucho más claro en los hombres, ¿verdad? Lo cual habla de que el tabaco es un poco una cuestión de generaciones adultas, tal vez es un fenómeno que se está discutiendo global, ¿verdad? Los jóvenes ven al cigarrillo como algo también de los viejos, otras cosas se están introduciendo más de moda actualmente, ¿verdad? El olor a tabaco, que por ahí en generaciones anteriores era un olor seductor, un olor atractivo, un aroma, ¿verdad? Que llamaba a otras cosas, ¿verdad? Dentro del ecosistema de los olores que puede haber, es un olor que hoy está pasado de moda, ¿verdad? O sea, hasta eso podemos estudiar, ¿verdad? El olor que tenían las generaciones, ¿verdad? Hace 50, 70 años tranquilamente teníamos a un médico cardiólogo, ¿verdad? Fumando en el consultorio, tirando el humo en la cara al paciente, ¿verdad? Mientras la atendía. Y bueno, eso era también sinónimo de estatus, de un montón de cosas. Y están los que fuman sin querer o fuman de segunda mano, que serían los fumadores pasivos. Esta estadística habla de que, fíjense, el fumador pasivo, si es el más joven, que tiene en su casa algún adulto mayor que está fumando, ¿sí? Si vemos el grupo poblacional que es fumador pasivo, vemos que no es una cuestión de viejos, sino una cuestión más de jóvenes, porque están en algún entorno donde un adulto mayor está fumando, ¿verdad? O algún compañero también de su edad, ¿verdad? Pero generalmente, como vimos, fuman más los adultos mayores y tal vez es la cabeza del hogar, el papá o la mamá o el hermano mayor o algo así, y expone a los jóvenes, ¿sí? En algunas otras encuestas que se hicieron, estas son las encuestas que se hacen en estudiantes escolares de 13 a, creo que de 13 a 16 años. Vemos, por ejemplo, en azul vemos 2008 y se le preguntaba a los chicos si vieron fumar en la última semana que salieron, si fueron a un restaurante, al shopping, a la cancha, a un lugar así público, y veían gente fumar. De 2008 en Paraguay, más del 30% decía que sí. En 2014 ya un poquito menos, fíjense. Y fuera, eso en el hogar, perdón. Y fuera del hogar sí que la gente que se iba afuera de la casa a alguna actividad, la mitad sí o sí se veía, se sentía expuesto al buen tabaco. Y 6 años después ya la mitad de ese grupo. O sea, hay una reducción interesante. Hay una percepción de los jóvenes de que se fuma menos cigarrillo, por lo menos, ¿verdad? En los espacios públicos en Paraguay. Creo que hay una encuesta nueva de eso, pero no tuve tiempo de poner los datos. Y luego si nos vamos a este porcentaje que fuma, que varía un poco, hay 12, 13, 14, según las diferentes encuestas. Hicimos una estimación, recuerdo, en el 2017, de cuántas personas en realidad equivalen a muertes, a cuántas muertes se le puede atribuir el tabaco, porque es difícil que el médico ponga murió por fumar, ¿verdad? O murió por tabaquismo, muy raro, tiene que ser demasiado obvio, ¿verdad? Muy contundente que al tabaco para que el médico ponga. Cuando el tabaco, de lo que más te mata es de infarto, o de un ACV, un derrame, como se dice, o de cáncer de pulmón, o de POC, tantas enfermedades que el tabaco puede generar y matarte, que en realidad hay que hacer una fórmula, ¿verdad? Y que no es tan compleja, pero necesitamos estudios de prevalencia, como que les mostré anteriormente, necesitamos algunos otros datos, y a partir de ahí estimar con la base de datos de mortalidad. En Paraguay mueren alrededor de 32.000, 33.000 personas más o menos por año. Y bueno, fíjense, 3.300, o sea, un poquito más del 10%, mueren por causas relacionadas al tabaco. Es mucho. Y en el mundo es más o menos así, está por ahí el 10% de todas las muertes, ¿sí? Principalmente no es todo, siempre asociamos al cáncer de pulmón, y no es tanto el cáncer de pulmón. O sea, sí, es el cáncer de pulmón, pero es mucho más las enfermedades pulmonares crónicas, las enfermedades cardíacas, infartos, ¿sí? Y luego viene el cáncer de pulmón, otros tipos de cáncer, cáncer de colon, cáncer de vejiga, cánceres renales, hay un montón de cáncer que produce el tabaco. Cáncer de mama también está asociado, ¿verdad? Y bueno, podemos ir sumando, ¿verdad? Equivale más o menos a 9 personas por día. Mucho más que los accidentes de tránsito en Paraguay. En Paraguay mueren 3 personas por día por accidente de tránsito, por tabaco mueren 9. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos
la cantidad de consultas que ocurren por EPOC por año, más de 10.000 consultas, más de 9.000 por enfermedades cardíacas. O sea, si vemos cómo usa el sistema de salud el tabaco, es gigantesco, ¿verdad? ¿Cuántos ACV? Que no necesariamente van a muerte, ¿verdad? Pero ¿cuántos ocurren? ¿Cuántos cánceres ocurren y cuántos de ellos son por pulmón, ¿verdad? Y obviamente, si nosotros vemos la esperanza de vida de un fumador y un exfumador, en líneas generales, pierden entre 100 hombres y mujeres entre 5 a 6 años de vida comparado con una persona no fumadora. Y un exfumador, obviamente menos, pero también queda una lesión que afecta su calidad de vida. O sea, el tabaco afecta en todos los aspectos, no solamente al sistema de salud, sino a la persona. ¿Vamos a encontrar un fumador de 89 años, 90 años? Claro que sí, pero sí es, no es, lo más frecuente es que muera joven, más joven que lo normal del resto de la población, ¿verdad? En términos económicos, ¿cuánto equivale a todas estas consultas? ¿Cuánto equivale para el bolsillo de la gente? Es impresionante, más o menos más del 1% del PIB a nivel global. Perdón, en todos los países se hacen estos estudios y en Paraguay coincide, más del 1% del Producto Interno Bruto está relacionado al costo que causa el tabaco al sistema de salud y al bolsillo de la gente, que equivale a un 12%, imagínense, más de la décima parte de todo el presupuesto de salud que tiene el país. Es muchísimo, ¿sí? Eso sí, eso traducimos en cuánto en guaraní, bueno, no, no sé ni cómo se dice esto, en estos números. Fíjense, las enfermedades cardíacas son las más costosas. El EPOC está en segundo lugar. Una persona que tenga que ir con su oxígeno a su casa, ¿verdad? Hacerse con los controles cada tanto, tomar la medicación todo el año, es muchísimo, ¿no? Y obviamente todo lo que es el tabaquismo pasivo, todos estos niños que empiezan a tener asma muy temprano, es porque se criaron en entornos probablemente asociados a fumadores, ¿verdad? Y todo este gasto, ¿verdad? Ni por si acaso alcanza a lo que realmente importa el tabaco. Los gastos son impresionantes. En guaraníes es esto, y esto era en guaraníes de 2017, o sea, cuando el dólar estaba a 5.000 más o menos. Hoy está casi 7.000 el dólar. Pero imagínense, este valor por 5.000 le sale más de 300 millones de dólares, más de 300, 320, 330 más o menos, millones de dólares. Y la recaudación por el tabaco, con el impuesto que tenemos, creo que está alrededor entre 50 y 70 millones de dólares por año, ¿verdad? Esta recaudación, ni por si acaso, ¿verdad?, se relaciona con los costos que genera el tabaco directamente. O sea, aquí estos son los costos directos. Si alguien tiene economía, nos podría decir, bueno, pero también están los costos indirectos. La persona dejó de trabajar, dejó de producir, tuvo que comprar la comida a su familiar que estuvo ahí al lado del paciente, ¿verdad? El colectivo, el transporte público, el taxi para ir a hacerse el análisis o ir a comprar medicamentos. Esos son un montón de costos indirectos que nos estamos poniendo en la balanza, ¿verdad? Entonces, probablemente los países que hicieron el estudio de costo indirecto, esto se duplica y son otros 300 millones de dólares más. Pero bueno, vamos a olvidarnos nomás de esto y vamos los costos directos, ¿verdad? Toda empresa genera una ganancia, obviamente, pero también genera efectos colaterales en la economía. Y esta empresa, que obviamente es exitosa, ¿verdad?, porque genera muchos réditos para los empresarios que se dedican a esto, están generando un gasto excesivo en el sistema de salud o al gobierno y al bolsillo de la gente, porque con el sistema de salud que tenemos, no crean que todo esto cubre el Ministerio de Salud, ¿verdad? Los estudios hechos por nacionales que hablan de gasto de bolsillo, hablan de que más de la mitad de los gastos en el país en salud son de bolsillo de la gente, no es tanto del sistema de salud, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos algunos modelajes, ¿verdad? De cuánto haría, si aumentamos un 20% el impuesto del tabaco en Paraguay, cuántas muertes nos ahorraríamos, unas 1.000 muertes, cuántos infartos nos ahorraríamos, cuántos ACV, ¿verdad?, cuántos cánceres, ¿verdad?, y cuántos años de vida perdida nos ahorraríamos, muchísimo, ¿verdad? Y este infarto no es muerte, y este ACV no es muerte, es un enfermo que puede dejar de consumir medicamentos y atención, y no, esto traducido en dinero es muchísimo. O sea, ese 20%, si aumenta el impuesto, nos ahorraríamos un montón en costos sanitarios, ¿verdad?
Y obviamente un poquito de recaudación fiscal que sería compensatoria. Fíjense. Entonces, un análisis interesante también que yo quiero poner también para el debate es, aquí el impuesto al trabajo que podría proponer el Ministerio de Salud no tiene que ser para hacer funcionar el sistema de salud. No. El impuesto es para reducir el consumo. Es el espíritu real del impuesto, que coyunturalmente, durante un momento, financia el sistema, genial. Pero si yo voy a depender del impuesto al trabajo, voy a querer que fumen, ¿verdad? Y por antonomasia, ¿verdad? Eso en el fondo, eso es lo que no quiero. La política tiene que ir para reducir su consumo. Y bueno, en esta publicación que le pongo, bueno, hay diferentes modelos de aumento del precio del tabaco, un 10, un 20, un 50, cuánto se reduce la mortalidad, las consultas, cuánto se recauda también, ¿verdad? Y en líneas generales, nuestro país, ¿cuánto está el impuesto? Ahora está a 20% ya, esta es una publicación antigua, hace unos meses subió al 20%, pero en realidad es bajísimo todavía. Fíjense, el resto de la región está en un promedio por arriba del 60%, ¿verdad? En la región. Y si nos comparamos con países, bueno, Australia, Nueva Zelanda, ¿verdad? Países de los cuales están conectados aquí hoy, y ni que hablar países europeos también, estamos muy por debajo. Paraguay es hoy probablemente el país con el cigarrillo más barato del mundo, creo que compite con Afganistán o Irán el precio de la cajetilla en estos últimos reportes de precios y costos del tabaco. Entonces, también tiene un, recordemos como dije al principio, Paraguay es un país productor de tabaco, entonces da como facilidad en nombre de la industrialización, ¿verdad? Tiene facilidades para producir tabaco, importar hojas de tabaco de Brasil, importar el algodón para el filtro, importar el papel para el envoltorio y todo esto se hace sin costo de materias primas, sin ningún tipo de impuesto. Es realmente producir más barato en Paraguay que en cualquier otro país de Sudamérica, ¿verdad? Y también ocurre un fenómeno. Está el impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Que es en líneas generales del 18%, el 20%, perdón. Pero después está el IVA también, que es el 10%, que paga el último comprador. ¿Sí? El IVA paga, se hace real cuando ocurre el último comprador del tabaco. Y ahí nos metemos en cancha más compleja, ¿verdad? Porque el último comprador del 99% del tabaco que se produce en nuestro país está fuera del Paraguay, ¿verdad? Está principalmente en Brasil y en cualquier otro país del mundo. Ahí se consume prácticamente el 95% o más del tabaco que se produce. Y ese tabaco que sale de manera ilegal, ¿verdad? Ese es el gran problema. Y entonces al salir de manera ilegal, no hay ni siquiera una factura, no hay nada, y nadie ni siquiera se recauda el IVA. Imagínense, yo creo que solamente si recaudamos el IVA de esas millones de cajetillas que salen por año, y si eso nomás viene para salud, no voy a ni pedir el impuesto al selectivo al consumo, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Pero bueno, la industria de tabacalera se jacta de ser una de las empresas que más recauda para la SET, ¿verdad? Para la Secretaría de Tributación, o sea, es hoy uno de los mayores aportantes al fisco. Imagínense, o sea, realmente estamos hablando de una industria poderosa en nuestro país. Por eso es tan complejo abordar este tema en términos políticos, ¿verdad? Se lo digo, o sea, entendiendo como país productor, ¿verdad? ¿Cómo negociar cuando realmente tu economía depende de esto? Entonces, el abordaje de salud pública tiene que tener este componente, ¿verdad? No es lo mismo pensarlo desde un país que no es productor, que no tiene hoja de tabaco y no tiene facilidades, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo minimizar esto. No ser el extremo, ser como Japón o China, que tienen la industria tabacalera, es del Estado, ¿verdad? Yo lo veo un poco, no quiero decir la palabra, pero sí, es un poco más perverso en términos de políticas públicas gestionar esto, ¿verdad? Cuando vos sos el que producís, el Estado produce y regula y bueno, te conviene que consuman para recaudar y tu salud, ¿no? Ahí entramos en esta paradoja de cómo mantenemos esta política pública, ¿verdad? Pero bueno, para ir cerrando, todo lo que es tema de etiquetado, fíjense, aquí estuve googleando un poco el etiquetado neutral que usan ya en Australia, creo que también en Nueva Zelanda es así, ¿verdad? No se ve la marca, prácticamente uno, y de hecho está escondido, luego no está ahí a mano.
en el mostrador de cualquier copetín que podemos encontrar acá, o de cualquier despensa, cualquier tienda. En nuestro país, fíjense, estas son marcas, fíjense, primero lo que el pictograma es menos del 50% de la cajetilla, que no es recomendado por el convenio marco, que Paraguay es parte, dice que tiene que ser 50% como mínimo. Nosotros tenemos 40% de la cajetilla principal, y nuestro pictograma es más o menos, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No sé, yo esto no me genera nada, ¿verdad? Esto tampoco, no sé qué es lo que es, ¿verdad? O sea, yo sí sé, pero cualquiera que mire no va a saber qué es lo que es, ¿verdad? Esto sí me da un poco más de miedo, ¿verdad? Estas cosas. Y bueno, entonces, hay un componente que tenemos que abordar también. Estamos trabajando en ir actualizando esto. Y bueno, estos son los desafíos, y dejo un poco para el debate eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Le he pasado la posta al doctor Ramallo. Gracias. Mi presentación es un poco más genérica. No está específicamente dirigida a la industria del tabaco o del alcohol, pero sí toca el tema del tabaco y el alcohol, porque de lo que yo les quiero hablar es de esta política de salud pública, que es el modelo de reducción de daños, que es un modelo que informa las políticas de salud pública en lo que hace a alcohol y otras drogas acá en Nueva Zelanda. Y es el modelo propuesto también por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Pero no es un modelo que nosotros adoptamos en Paraguay. En Paraguay, por lo que tengo entendido, seguimos utilizando todavía o nuestras políticas de salud pública y nuestras intervenciones clínicas en lo que hace al alcohol y otras drogas, está todavía basado en un modelo de abstinencia. Y quiero hablar entonces ya un poquito de qué son estas dos cosas. ¿Qué es el modelo de abstinencia? Que según tengo entendido, sigue informando todavía las políticas públicas y la clínica en Paraguay. ¿Y cuál es el modelo de reducción de daños? Que es un modelo que informa políticas públicas de salud y de atención clínica en otros países, en el que se incluye Nueva Zelanda también, que es donde estoy viviendo yo ahora. Creo que históricamente podemos hablar de que hay más o menos tres maneras de abordar el tema del uso de sustancias, el uso de alcohol y otras drogas. Y generalmente, estas tres maneras de abordar el problema del uso de sustancias localizan el problema, dos de ellas localizan el problema, la primera en la persona. Entonces, tanto las políticas de salud pública como las intervenciones clínicas entienden que el problema del uso de sustancias está localizado en la persona. La persona es el problema. Y lastimosamente son resultados de esta manera de abordar el uso de sustancias, el estigma, porque se estigmatiza a la persona que ha desarrollado un problema a través del uso de sustancias. Hay juicios morales que se llevan a cabo. La criminalización también es un resultado de esto, porque el problema no son las sustancias, el problema no es el uso de las sustancias, el problema es la persona. Entonces hay que enfocarse en la persona para poder solucionar este problema. Otra manera de abordar el tema del uso de sustancias es localizar el problema en la sustancia en sí. Y no sé si, no recuerdo que haya sido algo por lo que hayamos nosotros atravesado en Paraguay, pero en otros países del mundo hubo un tiempo, por ejemplo, en el que se prohibió el consumo de alcohol, justamente informado por la idea de que el problema del alcoholismo era el alcohol en sí. Entonces, para solucionar el problema de los daños ocasionados por el consumo de alcohol,
se prohibió el consumo de alcohol. Y sabemos que eso tuvo resultados negativos. Se creó todo un mercado negro alrededor del consumo de alcohol. Y este es un abordaje que todavía sigue existiendo, ¿verdad? Con la guerra contra las drogas. El problema se enfatiza, lo que se hace es se toman en cuenta ciertas drogas que son consideradas como problemáticas, a diferencia de otras drogas que no son consideradas problemáticas de alguna manera, y se lucha contra estas drogas problemáticas y se las prohíbe. Y esto genera, como sucedió con el tema del alcohol en aquel tiempo, genera todo un mercado negro porque la gente continúa utilizando estas drogas que pasan a no estar bajo la posibilidad de ser reguladas por el Estado porque están prohibidas. Entonces son otras las personas que toman el control del mercado, de la producción y de la distribución y del consumo, y se genera todo este mercado negro alrededor del uso de estas sustancias. Estas dos maneras de abordar el tema de las drogas, tanto problematizar la persona que consume como problematizar ciertas sustancias en sí, creo yo son modelos que están informados por esta idea de que el problema con las drogas son la gente que desarrolla una dependencia. Y la mejor solución que podemos tener entonces a este problema es evitar que la gente que tiene un problema de dependencia, evitar que sigan consumiendo, ¿verdad? Aquellos que desarrollaron un problema de dependencia tienen que dejar de consumir. Y tenemos que evitar que la gente desarrolle este problema de dependencia. El modelo de abstinencia lo que hace es, se enfoca en este aspecto de la situación, de todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias. Se enfoca exclusivamente en este aspecto. Gente que desarrolla dependencia y propone como solución la abstinencia. Pero un siguiente modelo, un tercer modelo, es el modelo que se enfoca no en la persona y no en la sustancia, sino en los daños que produce el uso de la sustancia. Entonces, no estigmatiza a la persona que consume alcohol u otras drogas, no prohíbe el consumo, por ejemplo, del alcohol o de otras sustancias, sino que se enfoca en tratar de reducir el daño que consume, que produce este consumo de las sustancias. Y este es el modelo del que yo le quiero hablar, el modelo de reducción de daño. Y el asunto es que el modelo de abstinencia, si nos enfocamos en quiénes son las personas que caen bajo la acción de este modelo de abstinencia, y es un grupo muy pequeño de personas. Si consideramos que la población general está representada en esta pirámide acá, toda la población de un país está representada en esta pirámide, tenemos un pequeño número de personas en el fondo que van a ser gente que no va a usar sustancias. La mayor cantidad de la población va a ser gente que va a usar sustancias, ya sea porque le fueron prescritas, ya sea porque están experimentando por curiosidad y quizás nunca más la vayan a usar, ya sean porque las están usando ocasionalmente o socialmente y por regla general no sufren los efectos adversos de esta sustancia en general. Esta es la mayor parte de la población. Después tenemos una pequeña parte otra vez, que es gente que está sufriendo los efectos negativos que pueden producir el alcohol y otras drogas. Y de las personas que abusan de la sustancia. Y abuso no significa, abuso aquí lo que significa abuso es usar una sustancia y sufrir los efectos negativos de esa sustancia. Eso significa abusar de una sustancia en este contexto. Es, por ejemplo, consumir alcohol en grandes cantidades durante una noche y sufrir las consecuencias de ese consumo grande de alcohol en esta una noche. Entonces, abuso aquí no significa una mayor frecuencia de uso, sino un uso que está asociado a un impacto negativo. Y dentro de este grupo de gente que usa sustancias en mayor o en menor frecuencia y sufre los impactos negativos de estas sustancias, dentro de este grupo va a haber un grupo aún menor
de gente que a través del uso continuado desarrolla dependencia física o dependencia psicológica a una sustancia. Entonces, dentro de la totalidad de nuestra población, dentro de la totalidad de la población de un país, es el número más pequeño de personas el que va a estar representado por ese triángulo en el tope de la pirámide. Y si el modelo que informa nuestras políticas de salud pública y el modelo que informa nuestras intervenciones clínicas es el modelo de abstinencia, entonces vamos a estar enfocados exclusivamente en esta pequeña proporción de la población general de un país. Y la mayor parte de la población de nuestro país quizás va a sufrir los daños del uso de sustancias, pero va a estar fuera del foco de nuestras políticas de salud pública y de nuestras intervenciones clínicas en general. En términos de daños, en términos de proporción de gente, entonces el modelo de abstinencia se enfoca exclusivamente en una pequeña proporción de gente, que es la que desarrolla dependencia, y las soluciones entonces tienen que dejar de consumir. En términos de daño, tenemos de nuevo que una proporción de gente no va a usar la sustancia, va a haber gente que prueba por curiosidad, pero nunca más quizás la vuelva a usar, pero en esta experimentación incluso también puede ser que sufran el daño de esa sustancia si es que no saben cómo utilizarla. Y aquí estoy hablando de alguien que prueba un cigarrillo por primera vez, o toma alcohol por primera vez, o fuma marihuana por primera vez, y otras sustancias también. Tenemos la gente que utiliza la sustancia con una cierta frecuencia y en general no va a sufrir las consecuencias de ese uso, pero existe la posibilidad de que en algún momento sí lo haga. Por ejemplo, una noche en la que maneja de vuelta a la casa intoxicado por alcohol, y esta persona puede sufrir las consecuencias y ocasionar daños también a otras personas. Un montón de gente que va a estar usando medicación, ya sea porque le fue prescrita, que también puede sufrir las consecuencias de ese uso. Y luego vamos teniendo un menor número de gente, que es la gente que continuadamente quizás sufre los efectos negativos de esta sustancia, y algunas de estas personas incluso llegan a desarrollar una dependencia a la sustancia, ya sea física o psicológica, a esta sustancia que está utilizando de manera social o de manera prescrita. Y de vuelta, en términos de cantidad de gente que es abordada por el modelo de abstinencia, es un número pequeño de gente. En términos de cantidad de daños que son abordados por el modelo de abstinencia, en este continuo de daños que pueden ocasionar el uso de la sustancia, los daños en los que se enfoca el modelo de abstinencia es allá en la punta de la pirámide otra vez de vuelta. Solamente se enfoca en la gente que desarrolló una dependencia o la gente que desarrolló una adicción. Ese es el punto en el que se enfoca el modelo de abstinencia y deja de lado entonces la mayor parte de la población y la mayor parte de los daños que pueden ocasionar el alcohol y otras drogas. ¿Y cuáles son esos daños entonces? Esta es una serie de potenciales daños que pueden ocasionar el alcohol y otras drogas. Esta lista fue creada por David Nutt en el Reino Unido. Lo que hicieron fue, en consenso con un grupo de profesionales, desarrollaron una lista de potenciales daños que pueden ocasionar las drogas y crearon esta lista de criterios. Encontraron que hay daños que la droga puede ocasionar a la persona que la usa, tanto en términos físicos, como psicológicos, como sociales. Y también hay daños que la droga puede ocasionar, el uso de la droga puede ocasionar a la sociedad en general, tanto como en términos físicos y sociales, como lesiones, por ejemplo, o como sociales exclusivamente, como costo económico, crimen, daño ambiental y daños a la familia, por ejemplo. Entonces, lo que hicieron ellos en este estudio que se publicó en el Lancet en el 2010, fue, utilizaron esta lista de potenciales daños y evaluaron una a una serie de sustancias y crearon una lista de cuáles son las sustancias que producen más daño y cuáles son las sustancias que producen menos daño en general. Y estos son los resultados de su estudio. La sustancia que produce más daño es el alcohol, como pueden ver acá.
de toda esta lista de sustancias que incluye el alcohol, la heroína, el crack, metanfetaminas, el ácido, hongos alucinógenos, benzodiazepina, ketamina, etc. De todas las sustancias de esta lista, la sustancia que más daño produce es el alcohol. El tabaco produce más daño que la marihuana, que el cannabis y que el ácido, por ejemplo. Y esto es muy llamativo porque el modelo de abstinencia lo que hace es, por lo general, deja de lado estas sustancias que son las más problemáticas dentro de todas las sustancias que suelen ser consumidas por la población en general, y se enfocan en algunas que incluso son casi no dañinas en términos generales, como el ácido, por ejemplo. En contrapartida con el modelo de abstinencia, está este otro modelo que es el modelo de reducción de daño. El modelo de reducción de daño lo que hace es reconocer que la gente usa alcohol, que la gente usa otras drogas y que esta es una realidad que es una realidad. Reconoce la evidencia sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y básicamente es una respuesta al hecho de reconocer que toda la evidencia muestra que el modelo de abstinencia no funciona, que enfocarse exclusivamente en algunas sustancias consideradas problemáticas y en algunas personas que desarrollaron una dependencia a estas sustancias es un enfoque que deja de lado un montón de daños ocasionados por el uso de alcohol y otras drogas que no son abordadas. Y hay evidencia que demuestra que básicamente ese modelo no funciona en general como modelo de salud pública. Reconoce de todas formas que las drogas sí producen daños y que pueden producir daños y que producen daño, pero que estos daños son evitables si es que se reconoce la existencia de estos daños, si es que se reconoce que existen en la sociedad y se pueden tomar medidas para prevenir estos daños. Evita el estigma que está asociado generalmente a todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y otras drogas. Evita los juicios morales asociados generalmente al uso de alcohol y otras drogas, porque el enfoque aquí no es la persona y el enfoque tampoco es la sustancia. El enfoque aquí es reducir el daño que produce el uso de esa sustancia. El enfoque es un enfoque humanista, un enfoque de apoyo, un enfoque de justicia social, de tratar de reducir a nivel social, a nivel general, los daños que producen el alcohol y las otras drogas. Podríamos definir el modelo de reducción del daño entonces como una perspectiva, y me estoy acercando yo al final, podríamos definir el modelo de reducción de daño como una perspectiva que tiene como objetivo disminuir el daño que pueden ocasionar el alcohol y otras drogas. La abstinencia es parte de eso, pero no es el objetivo principal ni la última meta de estas estrategias. Se trata de encontrarse con la gente en el lugar en el que está la gente, respetando su autonomía y sus derechos. Ejemplos de acciones informadas por el modelo de reducción de daño, tenemos un montón que no están necesariamente relacionadas a las sustancias, como por ejemplo utilizar el cinturón de seguridad, los límites de velocidad, usar preservativos, usar bloqueador solar. Todos estos son modelos de reducción de daño, son medidas tomadas informadas por un modelo de reducción de daño. Entonces, en vez de prohibir el uso de automóviles, en vez de prohibir que la gente salga a tomar sol, es tomar medidas que van a reducir el potencial daño que pueden ocasionar estas actividades. Ahora, medidas relacionadas al uso de sustancias son, por ejemplo, usar parches de nicotina, porque los parches de nicotina van a producir menos daño que el consumo de cigarrillos. Tomar agua entre tragos de alcohol, en vez de prohibir que la gente tome alcohol, sería promocionar el que la gente tome agua de vez en cuando durante una noche de consumo de alcohol. El consumir en un ambiente seguro con gente de confianza es otro ejemplo. A nivel de salud pública o a nivel de políticas de Estado, por ejemplo, está la Política Nacional de Drogas acá en Nueva Zelanda, que tiene como objetivo principal el minimizar los daños que se producen a través del uso del alcohol y otras drogas y promover el bienestar social en general. Y varias estrategias y varios objetivos. Las estrategias es sobre lo que más le quiero llamar la atención aquí.
es reducir el daño, limitar el problema en sí, reducir la demanda, hacer que la gente no quiera tanto consumir o no necesite, mejor dicho, tanto consumir alcohol y otras drogas, y controlar el suministro también del alcohol y otras drogas, para evitar entonces a través de todo eso, o disminuir a través de todo eso la cantidad de daño que producen estas sustancias. Y este es mi último slide, que es como una crítica general al modelo de abstinencia. Perdón, creo que me estiré un poquito más. Yo creo que el modelo de abstinencia lo que hace es desenfoca el problema. En vez de enfocar recursos y estrategias y acciones a la mayor cantidad de daños que producen el uso de sustancias, lo que hace es enfoca en una pequeña porción del problema en general, en términos de salud pública. Entonces, todo lo demás, todo el resto, queda oculto bajo una sombra. Y la conversación queda dirigida exclusivamente a esa pequeña proporción en términos de salud pública del problema. Y genera a través de eso estigmas, juicios morales. Los profesionales de salud no están invitados a hablar con todas las personas que pasan a través de sus oficinas del uso de alcohol y otras drogas, porque si no hay dependencia, entonces no hay problema. Lo mismo pasa también en las escuelas y lo mismo pasa también con la gente que hace políticas de Estado en general. Porque en esta sombra quedan ocultas entonces también esta serie de problemas. Las industrias también quedan ocultadas en esas sombras. Las industrias que están relacionadas con el tema de la adicción, las industrias del tabaco, las industrias del alcohol, las industrias de las apuestas. Porque ellas no son el problema. El problema son las personas problemáticas que desarrollan dependencia, el problema son ciertas sustancias problemáticas que llevan al desarrollo de dependencia, pero las industrias grandes que contribuyen con esta cantidad grande de daños están exentas de responsabilidad porque ellas no son el problema. Y todo esto en sí deja que las cosas continúen como el status quo se mantiene. Y eso básicamente perjudica a toda la sociedad, pero beneficia, por supuesto, a las industrias de la adicción, industrias tanto legales como ilegales y la gente que esté asociada a estas industrias. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Disculpe, estoy acá con unos problemas técnicos. Espero que ya me funcione la pantalla, sí. Bueno, ahora le queremos dar lugar a la doctora Claudia. Ella va a estar presentando sobre las políticas de control del alcohol. Buenas noches. Bueno, buenas noches acá. No sé si me escuchan. Te escuchamos. Sí. Ante que nada, disculpa a los compañeros panelistas y al auditorio y a los anfitriones, tuve un inconveniente en el consultorio con un paciente y me dilaté en llegar a conectarme. Bueno, yo estaré haciendo una breve ponencia de lo que estaría significando en Paraguay el control del consumo nocivo de alcohol. Si me pasa el siguiente, María, le agradecería. El consumo de alcohol que vamos a tratar hoy día no se refiere precisamente es en lo que refiere a adicción al alcohol o el consumo que lleva a la problemática del alcoholismo, sino el consumo nocivo, que es realmente una circunstancia de salud que estamos sufriendo la mayoría de los países latinoamericanos. Que consiste en un consumo que repercute no solamente en lo que refiere al estado de salud de la persona, sino que se refleja también esa conducta en todo su entorno. Entonces, empezaré definiendo que el alcohol es una sustancia adictiva, si es un producto de venta legal, se reconoce como una sustancia que genera adicción ante su consumo regular y repetitivo. Es uno de los productos mayormente consumidos a nivel mundial.
¿por qué partimos de una política de regular el consumo nocivo de alcohol o trabajar en la reducción del consumo nocivo de alcohol por las características mismas del producto? El alcohol es una sustancia psicoactiva que presenta propiedades que generan dependencia y que esta característica de sustancia psicoactiva afecta el funcionamiento del encéfalo, provocando cambios en el estado de ánimo de la persona. Quien no ha consumido alcohol y ha cambiado su estado de ánimo, una persona tímida se vuelve locuaz, una persona agresiva se vuelve más calma, o una persona calma se vuelve agresiva, por esos cambios que va generando la sustancia a nivel encéfalo. Y también, obviamente, que va cambiando la percepción del consumidor, así como también los pensamientos, sentimientos y el comportamiento del consumidor. El siguiente. Definir el consumo nocivo, que es lo que nos reúne hoy, como el consumo de alcohol que abarca una situación que provoca efectos en la salud, efectos a nivel social muy perjudiciales para la persona que consume y también para las personas que lo rodean. Llegar al consumo nocivo de alcohol, que es lo que vamos a denominar como embriaguez o intoxicación aguda, que es quien más que menos en algún momento pudo haber pasado por una intoxicación o una embriaguez, eso es consumo nocivo. También se conceptúa el consumo nocivo de alcohol, el consumo de más de 4 bebidas estándar, o más inclusive en mujeres, y más de 5 bebidas estándar en un hombre en un periodo no mayor de 2 horas. También el consumo en la infancia y en la adolescencia se conceptúa como un consumo nocivo, consumo de alcohol por parte de mujeres en periodo de embarazo o en periodo de lactancia se conceptúa consumo nocivo, y también el consumo de alcohol por parte de personas que tengan algún tipo de enfermedad donde el alcohol esté contraindicado, o también personas que tengan alguna afectación en su salud mental y que estén consumiendo algún tipo de medicación y que consuma alcohol conjuntamente, se lo considera como un consumo nocivo. El siguiente. Para poner en contexto del problema, voy a presentarle unas cifras, unos datos. Que el uso nocivo de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos en las personas, que cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, y esto representa un 5.3% de todas las defunciones que vayan a ocurrir, que en general un 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuir al consumo de alcohol, calculando en términos que se ajustan a, en cuanto a la función y discapacidad de la persona. Más allá de las consecuencias para la salud, el consumo nocivo de alcohol también acarrea importantes pérdidas a nivel social y económico en todas las personas, y esto también a nivel de la sociedad. Recordemos que acá en Paraguay el consumo nocivo de alcohol y los siniestros viales es realmente una epidemia, generando realmente una pérdida muy importante en lo que es la parte económica que tiene el sistema de salud. Los fondos se dedican a internaciones, terapias, rehabilitación. Prácticamente vamos teniendo una generación discapacitada a causa del consumo nocivo de alcohol y los siniestros viales asociados a esta situación. El consumo de alcohol también provoca una defunción y discapacidad, que es la que estamos hablando, relativamente temprana, y esto se ha visto en persona, una franja de 20 a 39 años, que es el periodo productivo del ser humano, donde genera su mayor capital económico, su desarrollo como persona, como profesional. También esto aproximándose a un 13.5% del total de las muertes que vayan a ser atribuidas al alcohol. Y la relación causal entre el consumo nocivo y una serie de trastornos mentales, comportamentales, también de enfermedades no transmisibles y también de traumatismo, que es lo que estamos refiriendo a lo que respecta a los siniestros viales.
El siguiente. Bueno, en vista de estas cifras y datos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en el 2010, en la 63 Asamblea Mundial de la Salud, respaldó la estrategia mundial para reducir el consumo nocivo o el uso nocivo de alcohol, teniendo en cuenta estas cifras que impactan a nivel sanitario y a nivel social. Esta asamblea estableció esta estrategia como un marco de facilitación de la aplicación de la estrategia mundial a nivel regional. Y en el 2011, la Organización Panamericana de Salud aprueba el plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol por medio de una resolución. También en Paraguay se empieza a desarrollar el plan nacional y también refrendado por una resolución ministerial. Desde 2011 se intenta trabajar en reducir el impacto de esta condición en la población general. Siguiente. ¿Cómo se intenta reducir este impacto sanitario? Esto está basado en un paquete de medidas que se ha visto que son costo eficaces y consiste en regular la comercialización de bebidas alcohólicas, en particular la venta a menores de edad, regular y restringir la disponibilidad de bebidas alcohólicas, promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad, reducir la demanda mediante mecanismos tributarios y fijación de precios, sensibilizar a las personas y a la sociedad general sobre los problemas sanitarios y sociales causados por el uso nocivo de alcohol, también garantizar el apoyo de políticas eficaces en materia de alcohol, proporcionar el tratamiento accesible y asequible a personas que padecen trastornos por abuso del consumo de alcohol y también poner en práctica programas de tamizaje e intervención breve en servicios de salud para disminuir el consumo peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas. Este es el paquete con el cual los países miembros de la OMS se han comprometido en ir desarrollando. Le siguiente. También se elaboraron 5 estrategias en base a estas 8 estrategias, 5 prioritarias, que es la restricción de la disponibilidad, avanzar y endurecer medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol, facilitar el acceso a examen de detección e intervención breve, tratamiento en caso que lo precisare, cumplir las prohibiciones de restricción integral de publicidad, promoción, patrocinio de alcohol y aumentar el precio del alcohol a través de impuestos y política de precios. Esto se conoce como la estrategia y el paquete SAFER. Entonces, nosotros nos enfocamos en estas políticas costo eficaces, tratar de generar de alguna manera algún impacto a nivel sanitario. Siguiente. El siguiente. Bueno, para entender el consumo de alcohol, cómo vamos estableciendo las diferentes políticas y las diferentes definiciones, tengo en cuenta en lo que es alcohol la cantidad, la frecuencia y la intensidad. La cantidad en cuanto al volumen que una persona consume en un tiempo determinado, consumo de alcohol, por ejemplo, puede ser en un día o en la semana. Frecuencia sería el número de ocasiones que se consume el alcohol durante un periodo determinado, puede ser a la semana o al mes. Y la intensidad, que el número máximo de bebidas consumidas en una sola ocasión. Y estamos determinando a través de una unidad, que es la unidad de vida estándar, donde una unidad de vida estándar se establece que contiene 10 gramos de alcohol puro. Y esto sería una lata de cerveza, media copa de vino y 40 centímetros cúbicos de un destilado, que puede ser tequila, puede ser ron, pueden ser tragos, 40 ml. Entonces, el consumo estándar sería una de esas, de esos productos de lunes a viernes, teniendo libres 2 días a la semana. Eso se consideraría un consumo estándar. Superior a eso, ya se estaría hablando de un consumo nocivo.
Como verán, existe una variación entre la cantidad de consumido y el gramo de alcohol que puede tolerar el hombre y la mujer, eso por una condición que tiene la mujer y el varón en cuanto a la tolerancia o la idiosincrasia de poder metabolizar el alcohol. El hombre tiene mayor propiedad de metabolizar, la mujer no tiene esa condición por una escasez de células para metabolizar a nivel del estómago, no cuenta con las enzimas necesarias para metabolizar el alcohol, por eso es que con menor volumen y menor cantidad de alcohol, el impacto a nivel de comportamental de la mujer se ve mucho más, más llamativo que en el varón. El varón puede soportar mayor cantidad de alcohol porque posee esa condición natural de esas células que permiten metabolizar de manera mucho más rápida el alcohol una vez que es ingerido. Por eso pueden ver en el slide la variación. El siguiente, María, gracias. Para poner en contexto cómo estamos a nivel mundial en cuanto al consumo de alcohol per cápita en adultos mayores de 15 años, estimados en litros de alcohol puro, ahí vemos que a nivel de América Latina y el Caribe hay un porcentaje de 6.8 litros de alcohol consumido por año, y vamos viendo que a nivel de Australia y Nueva Zelanda oscila casi los 11 litros por litro de alcohol puro por año. Estos datos son del 2016, que es el último informe que se ha hecho a nivel mundial, el informe mundial de las políticas de aplicación de la reducción del consumo nocivo de alcohol. Recientemente terminamos el informe que fue enviado a la OMS para que se actualicen. Cada 5 o 6 años se realizan esos informes y estimamos que para el año entrante estaremos teniendo datos mucho más actualizados y que supongo y estimo serían muy diferentes porque estamos saliendo de casi 3 años de confinamiento por el tema del COVID y eso ha generado cambios a nivel del tema de adicciones, el tema de la salud mental, ha impactado bastante el COVID en cuanto a confinamiento. El siguiente, María. Paraguay está en consumo per cápita en mayores de 15 años, estaría entre los 5 a 7.4 litros de alcohol puro en un promedio que ha ido subiendo de 5 a 7 en anteriores informes de país. Ante el 2016 estábamos en 5 litros. Hoy día estamos prácticamente en 7 litros de alcohol puro per cápita, ha subido y veremos cómo estamos a nivel mundial posterior a este confinamiento. El siguiente. Aquí vemos en mayores de 15 años, utilicé el Mercosur porque a nivel también ministerial trabajamos mucho en lo que es el comportamiento a nivel de Mercosur, en lo que es el tema de adicciones. Y vemos que mayores de 15 años, en litros de alcohol puro, vemos que Uruguay tiene un 10.9, casi 11% litros de alcohol per cápita, de Argentina 9.7, Brasil 7.5 y nosotros Paraguay estamos 7.3. De 5 hemos ascendido a 7.3 litros de alcohol puro per cápita. Es un número considerable en tan poco tiempo. El siguiente. Esto en jóvenes, en la franja etaria de 15 a 19 años, donde vemos que del total Uruguay siempre tiene prácticamente la delantera, tiene un 7.1 litros per cápita, le sigue Argentina con 6.2, Brasil 3.9 y Paraguay 3.4. Obviamente los chicos consumen más que las chicas en un número
importante según este informe. Pero hay que recordar que las adicciones de las drogas legales se han feminizado, tanto el consumo de alcohol como el consumo de tabaco se ha feminizado en los últimos años. Hay también que la interferencia de la industria en feminizar el consumo es muy importante y tiene un gran impacto a nivel sanitario al feminizar el consumo tanto de tabaco como de alcohol en los últimos tiempos. El siguiente. En cuanto a consumo excesivo episódico, es lo que vemos puntualmente en nuestros jóvenes. Sería lo que ocurre en los UPD, en los bautismos de los ingresos, que es el consumo por encima de 6 unidades estándar, serían prácticamente 80 miligramos por litro de alcohol en una sola ocasión. Es realmente muy importante. Y ahí vemos donde tenemos el porcentaje de abstemio que tiene a nivel país, el porcentaje de bebedor y el consumidor excesivo en negro. Uruguay tiene un 13.8%, Paraguay tiene 2.9%, Chile 11.8%, Brasil 4.0% y Argentina 12.0%. Realmente nuestra debilidad, nuestra mayor debilidad son los registros. Necesitamos datos mucho más, más certeros, mucho más cercanos a lo que nosotros estaríamos estimando, ¿verdad? Lo que sería consumo excesivo episódico, así también con lo que sería consumo nocivo. Obviamente que estos estudios generan costos en su realización. Dentro de la Dirección de Vigilancia No Transmisible tenemos un presupuesto modesto, ¿verdad? Y estos estudios realmente implican mayor apoyo económico que Paraguay hoy día no lo está teniendo, ¿verdad? Entonces estamos teniendo datos con estimaciones que se van realizando, probablemente sea mucho más o menos, pero es lo que nos permite de alguna manera tratar de ubicarnos en la situación por la cual estamos atravesando. El siguiente. También hay una situación que significa el consumo de alcohol registrado ante el no registrado. También tenemos el inconveniente del comercio transfronterizo, que es el contrabando de alcohol que no está registrado, no está declarado, no paga impuestos. También el consumo que realizan los turistas cuando llegan al país. Y también la producción, hoy día se está estilando mucho la cerveza artesanal en los hogares, donde mucha gente cuenta con el equipo para el procesamiento de la cerveza artesanal. Eso, por ejemplo, no se tiene registrado. Y en Paraguay tenemos 1.7 no registrado ante un 5.7 de registrado. El siguiente, creo que ya estoy sin tiempo casi. Y la tendencia aparente en Paraguay impresiona estabilizarse aparentemente, pero obviamente la vigilancia para la depuración de los datos, yo considero que es crucial para tener una idea mucho más certera y acabada de la situación real en la que estamos. Se está finiquitando la segunda encuesta de factores de riesgo a nivel ministerial, que espero que esos datos nos permitan a nosotros tener una visión mucho más certera de la situación por la cual estamos atravesando. No sé si me queda más tiempo para terminar lo que sería legislación o... Y nada más las políticas con las que contamos. Así rápido le estaría mencionando el siguiente. Ay, no, ya se fue. Doctora, mil disculpas. Nada más porque queremos
responder las preguntas que surgieron en el chat. Sí, no hay inconveniente, es que yo me conecté. Esto es para hablar, como estábamos hablando en la previa, un montón de tiempo, una hora siempre se queda corta, sabemos, y más con ustedes, tres panelistas excelentes. Pero tenemos unas cuantas preguntitas en el chat y queríamos abordarlas. Mar, te dejo. Sí. Sí, disculpen que estoy con los temas. Dice, la primera pregunta es acerca al doctor Sequeira, ¿cuál sería la solución para combatir el tabaquismo en Paraguay? Amplia, pero... Cortita, pero puedo quedarme hablando una hora acá. El abordaje es súper complejo, ¿verdad? Y multidisciplinario. El Paraguay es parte de un convenio global que se llama Convenio Marco de Control del Tabaco, donde hay directrices, ¿verdad? No solamente es con subir impuestos, no solamente es con tener un etiquetado así agresivo o totalmente neutro, no solamente es controlar la venta a los niños, no solamente es sacar la publicidad de los eventos deportivos, cualquier evento, no solamente es, ¿verdad?, reemplazar la producción de tabaco, de hojas de tabaco por otro tipo de cultivo. Y así no solamente es, puedo poner, ¿verdad? Porque la verdad que son como casi 20 frentes que uno tiene que abordar para poder enfrentar, ¿verdad? Esa es la única solución. Los países que se fueron solamente por una o dos, o por uno o dos elementos nada más, fracasan. La lucha contra el tabaco es de esa manera, ¿verdad? Genial, muchísimas gracias. Estaba más para el doctor Ramallo, si Paraguay cree que sigue un modelo, bueno, en realidad cualquiera que quiera, sigue un modelo de abstinencia, o podría decirse que intenta acercarse al modelo de reducción de daños. Yo diría que un modelo de abstinencia. Estaba, al ver la pregunta, estaba googleando política nacional de las drogas y encontré que la última es del 2017 al 2022. Y estaba haciendo una búsqueda rápida de palabras claves y una palabra que no encontré, pero de nuevo disculpas porque no pude ver toda la política como fue escrita, como ley, pero una palabra que no encontré fue daño, por ejemplo. La palabra daño no está metida dentro de esa política. Y estuve viendo una serie de publicaciones al respecto y otras dos palabras que estaban ausentes eran, por ejemplo, tabaco y alcohol. Y creo que tiene que ver porque la idea de las políticas sobre las drogas en Paraguay se enfocan no en todas las drogas, sino en un grupo particular de drogas, y dejan de lado las drogas que son justamente las dos que estamos conversando, el tabaco y el alcohol, que son las que más daños producen a nivel nacional, y estas quedan un poquito olvidadas. Perfecto, muchas gracias. No sé si la doctora Clara quiere agregar algo a eso, o hay otra pregunta. No, es muy cierto, dentro de las políticas del MEC también. También yo he trabajado en el programa de tabaco. Las adicciones no conceptúan con drogas ilegales. O sea, el consumo de drogas legales dentro de la población no se lo maneja como adicción. Tal vez por el simple hecho de ser legales, ¿me entienden? Entonces se desvirtúa y se normaliza lo que es la adicción al tabaco, el consumo nocivo de alcohol y también la adicción ya al alcohol, que es el alcoholismo, ¿verdad? Pero dentro de las políticas, inclusive del Ministerio de Educación, no se visualiza como adicciones, y las puertas de entrada son precisamente estas dos drogas legales. Estas son las puertas de entrada para las demás adicciones de drogas ilegales. Nosotros tenemos al tabaco, se vende al menudeo. Un adolescente tiene mucha accesibilidad a iniciarse dentro de las adicciones con el cigarrillo, porque si bien debería prohibirse, se persiste la venta al menudeo, no hay control de eso. Es mucho más difícil con el alcohol porque uno lo tiene que comprar completo, el alcohol no se compra al menudeo, pero tampoco hay control en la venta y provisión de alcohol a menores de edad. Entonces es una debilidad la política, y son las dos drogas que abren las puertas para las demás adicciones. Muchísimas gracias. Acá dice un comentario y una pregunta. En Australia, las personas que quieren trabajar con alcohol, sirviendo, vendiendo, etcétera, tienen que realizar un curso al respecto y recibir una certificación. Si no la tenés y si no se cumplen las normas, las multas son altísimas.
¿En Paraguay tenemos alguna regulación política al respecto? Creo que es una manera interesante informar al respecto del consumo de alcohol y generar conciencia. No, en realidad no tenemos esa política. Tenemos legislaciones que faltaron de previsión de publicidad que no existe, si bien es parcial, la 1333 prohíbe la publicidad por promoción de cigarrillo y tabaco y alcohol. Y ayer fui a Misiones y había una publicidad de una fiesta con una imagen de alcohol colgada del portón principal del colegio. Cuando la ley dice que a 150 metros no puede haber ningún tipo de promoción de alcohol y tabaco. Tenemos legislación. En referencia a lo que me preguntan, no tenemos. No tenemos porque recién estamos trabajando nosotros en construir una legislación que contemple el paquete de 8 de políticas de reducción del consumo nocivo de alcohol en Paraguay. Yo he entrado recientemente en lo que es alcohol y realmente es un gran desafío, es un producto. Pues se ha avanzado mucho en tabaco, pero alcohol va a ser muy difícil. En nuestro país va a ser muy difícil el tema de regulación del consumo nocivo de alcohol porque es algo que está incrustado dentro de nuestra cultura, el consumo, y el consumo nocivo mucho más en los jóvenes. O sea, ir a una fiesta y no consumir alcohol hasta embriagarse, no es fiesta. Entonces, las políticas, primero voluntad política, eso es fundamental. Después generar, mejorar nuestra legislación, que sea mucho más amplia. No sé si ser correctiva o punitiva, pero empezar de alguna manera, porque el daño que genera a nivel sanitario, que son los siniestros viales asociados al consumo de alcohol, es tremendo en nuestro país. Y son situaciones que no se visualizan porque se están volviendo prácticamente nuestro pan de cada día. Pero sí, realmente a nivel de costos, son tremendos. Una población de 15 a 39 años que quede discapacitada es tremenda, convirtiéndose en una carga para la familia, una carga para el Estado, esa persona a esa edad en la que debería estar produciendo. Sí, realmente es interesante esta cultura preventiva y reducción de daño de la que usted me habla y la que ha mencionado que ocurre en Australia. Es fantástica, pero primero debemos tener una legislación que nos respalde para poder aplicar ese tipo de estrategias, ¿verdad? Que es fantástica, pero necesitaríamos de una buena legislación que nos pueda dar un espaldarazo para que nosotros avancemos en lo que sería ese tipo de estrategia sanitaria, que es extraordinaria, he leído al respecto, y es extraordinaria. Sería realmente un gran aliado, pero necesitamos mejorar nuestra legislación y no solamente la promulgación de la legislación, sino que el ente que tenga que regular, controlar y aplicar, lo haga. Y eso es lo que no... ¿Puedo hacer una pregunta, María del Mar? Sí, adelante. Preguntarme por a Rodrigo, ¿verdad? El tema, es que es un experto en este tema. El convenio marco no tiene en cuenta, ¿verdad? La OMS, vamos a decir así, no tiene en cuenta la política de reducción de daño con respecto al tabaco. O sea, hablar de política de reducción de daño en grupos que trabajan políticas de tabaco es casi una herejía, ¿verdad? Sí. ¿Por qué este debate no? ¿Por qué esto no llega a ese nivel, verdad? Es nuevo. Pero antes de responderte tu pregunta, yo me gustaría promocionar, por ejemplo, una cosa muy sencilla con respecto a lo que decía la doctora Claudia, que ¿cuál puede ser un cambio fundamental pequeño, pero de gran impacto a nivel así de tema de legislación y de abordaje del tema de las drogas? Yo recomendaría, en primer lugar, que siempre que hablemos de drogas, utilicemos la frase alcohol y otras drogas. Un cambio tan pequeño, pero que estoy seguro que sería tan significativo, porque obligaría a cualquier persona que esté hablando sobre el tema de drogas a incluir el alcohol dentro de esa discusión.
y no se va a poder dejar de lado. Porque ese es el problema, la palabra drogas evoca drogas ilegales generalmente. Y todas las políticas y todas las medidas clínicas están enfocadas en tema a drogas ilegales. Pero si empezamos simplemente con cambiando la manera en la que hablamos y decimos el alcohol y otras drogas, siempre que haya una discusión, entonces vamos a empezar a darnos cuenta de que el impacto que tiene el alcohol es similar o peor, es peor en realidad, que el de otras drogas ilegales. Y lo mismo con el tabaco, que siquiera estaba presentando el daño que produce a nivel social el tabaco y en términos de costos es gigantesco. Pero nosotros nos enfocamos en drogas ilegales y en cierto grupo de personas. Es estigmatizante. El tema de reducción de daños en tabaco es nuevo. Y aparece con el tema de los vapeadores y con el tema este de heat not burn, que es calentar el tabaco pero no quemar el tabaco para poder consumir nicotina a través de ese proceso. Y es nuevo. Y el temor yo creo que existe dentro de los que trabajamos en salud pública es que, y recuerdo una presentación que hizo alguien en Paraguay, que es un caballo de Troya, que estaban utilizando las industrias tabacaleras para poder introducir a través de estas medidas de reducción de daños una nueva normalización del consumo del tabaco, sobre todo en países como Nueva Zelanda, como Australia, donde es estigmatizante fumar. Acá hay todo un estigma alrededor del tabaco, que el pobre es el único que fuma, por ejemplo. Si vos le ves a alguien fumando, cruzás la calle porque ese es un símbolo de algo que mejor cruzás la calle si es que hay alguien que está fumando. Porque hay todo un estigma que es negativo, ¿verdad? No estoy yo promocionando la estigmatización de gente que tiene un problema de adicción, pero para mostrar nomás cómo el lente es súper diferente. Y es que el tabaco está totalmente oculto. Los supermercados tienen oculto bajo llave, vos tenés que pedirle al cajero, el cajero se va con su llave, abre el cajón, saca el cigarrillo y te vende, y te da vergüenza todo ese proceso porque todo este estigma, ¿verdad? Las despensas no tienen alcohol ni tienen tabaco porque necesitan licencia para poder vender estas cosas y por lo general cuesta mucho dinero, entonces es demasiado trabajo entonces hubo todo un movimiento grande a nivel nacional para llegar a un estado de país de libre de humo. Y el miedo es que la introducción de estas de medidas de reducción de daño, los vapeadores, heat not burn, etc., van a ser un caballo de Troya que va a reintroducir otra vez algo que estaba empezando a desaparecer. Pero creo que es un tema muy complejo porque si el miedo es la industria, entonces hay que hacer de tripas corazón y reconocer que reducción de daño es reducción de daño. Y convendría, por ejemplo, una pregunta que se puede hacer es, ¿qué pasa si hoy en día se prohíbe la venta de tabaco a nivel nacional y se reemplazan todas las cajetillas por vapeadores a nivel nacional? ¿Eso sería algo positivo o negativo? Sería positivo en general. Si es que nadie más fuma cigarrillos, se prohíbe el consumo de cigarrillos y solamente a la gente que tiene una adicción se le da como prescripción, por ejemplo, se le da a vapeadores para que puedan mantener, para que no sufran las consecuencias de abstinencia, etcétera, etcétera. No sé, creo que me estoy yendo por las ramas, pero básicamente para responderte, sé que creo que el asunto es que la reducción de daño siempre estuvo fuera del tabaco, del tema tabaco, y por primera vez aparece en los últimos años a través de los vapeadores. Y hay un cierto recelo y un cierto temor de que fue algo que avanzó tanto que esto puede venir a destruir todo ese montón de trabajo que se hizo. Entonces realmente tenés dos lados opuestos en esta discusión. Una es, este es un caballo de Troya, hay que batallarlo, hay que regularlo pesadamente para que solamente unos cuantos puedan acceder. Y en el otro lado del debate está la gente que dice, no, al contrario, desregularizar los vapeadores, porque lo que queremos es que la gente, en vez de que le sea fácil comprar cigarrillos, le sea más fácil comprar un vapeador que comprar un cigarrillo. Y porque es una medida de reducción de daño. Y ese es un debate que está ahora fuerte. Wow, qué interesante. Acá hay un comentario que agrega también sobre una medida que se toma en Australia. Dice que es obligatorio servir agua de la canilla en este caso, porque se puede tomar
de manera gratuita en todos los bares, discotecas y restaurantes entre medio. Sé que están empezando también con un poco de eso en Paraguay. Y acá hay una pregunta para el doctor Sequeira. Dice, ¿cómo podemos hacer para que la sociedad paraguaya pueda entender que el hecho de que la industria tabacalera sea la que más aporta al fisco, igual debería ser un motivo de análisis profundo y no de celebración? Sí que puedo. Sí, adelante. Puedo aventurar una posible respuesta. Yo creo que no, las industrias de las adicciones, este es el problema con las industrias de las adicciones. La gente que más dinero le produce a la industria es la gente que más daño sufre a causa de la industria. Entonces, supongamos, para crear un paralelo, supongamos que la marihuana se legaliza y toda la gente tiene acceso a la marihuana. Entonces vos vas a tener una pequeña proporción de gente que fuma de vez en cuando, el tío que se quiere hacer el cool, la abuela que fuma porque le duele la rodilla para el dolor, etcétera, etcétera. Una pequeña proporción de gente va a consumir una pequeña proporción de la sustancia, pero la gente que va a consumir la mayor cantidad de la sustancia, la que más dinero va a meter a la industria, es la gente que es adicta a esa que desarrolló una adicción. Y lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el tabaco, lo mismo pasa con las apuestas. La gente que más dinero introduce, la gente que más dinero gasta, la gente que más dinero aporta, entonces, en términos de impuestos, al consumir esta sustancia, es la gente que más daño sufre a causa de esta sustancia. Entonces, si la industria tabacalera luego le está dando al Estado para hacer cosas sociales, le está dando dinero de gente que está muriendo a causa del tabaco. Y si vos aceptás este dinero, estás aceptando dinero que tiene sangre, porque es dinero que está viniendo de una industria que mata. Y es complicado. Doctor, cuando se trabajó en convenio marco, ese siempre fue el inconveniente de cómo recibir el impuesto de un producto que produce tanto daño. Un monstruo de dos cabezas, ¿verdad? Que uno va pensando, sí, tiene razón, pero ya probablemente el doctor Sequeira habrá presentado lo que es el impacto a nivel económico y sanitario, de lo que representa, si bien nuestro consumo es medio en comparación a otros países que tienen un alto consumo de tabaco, son siderales en comparación, 70 millones de dólares a 1.500 billones de dólares que sangra es descomunal. Entonces, claro, como empresa legalmente establecida debe pagar impuestos, ¿verdad? Pero eso que usted dice en todas las reuniones del convenio siempre se ha planteado, ¿verdad? ¿Cómo aceptar dinero de una empresa que produce tanto daño? Es como si fuese que uno aminorara la culpa con el pago del impuesto, pero en realidad hay que hacer frente de alguna manera a los gastos sanitarios. Disculpe, doctor Sequeira. No, ya respondieron. Pero sí, es complejo, ¿verdad? Imagínense, no es fácil ser presidente de un país y decirle a la industria tabacalera, listo, cerramos esto, porque es difícil. Es como que Estados Unidos deje de producir armas, ¿verdad? Es como que, no sé, a ese nivel es, ¿verdad? Es un poder político, económico muy grande, histórico en nuestro país. La historia del tabaco en nuestro país viene de la época de la colonia, ¿verdad? Entonces hay mucho ahí de fondo. Es como que a Cuba le digamos que dejen de producir habano, ¿verdad? Es complejo, no es tan fácil, ¿verdad? Es difícil, eso es lo que voy a poner, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que mucho más importante que lo que dijeron antes, lo que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Por eso a mí siempre me genera cosquilla, negativamente hablando, cuando veo campañas, por ejemplo, de marcas de cigarrillo, de marcas de alcohol, que se fueron a donar no sé qué cosa en tal parte. Yo pienso, el dinero que se está usando esta compañía para comprar esos fondos está basado en la hospitalización de la gente a la que le está donando otra vez cosas, en la muerte, en un accidente de tráfico del tío.
es gente que fue afectada muy negativamente por esa misma industria, está recibiendo donaciones de la industria que le ocasionó todos esos daños. Y me pica cuando veo celebración de eso, porque pienso, hay toda una parte oculta acá que le estamos celebrando nosotros, esta cuestión de responsabilidad social de las industrias asociadas a la adicción. Sí, no sé. Nosotros tuvimos una situación, con lo que refiere el doctor Ramallo, en un departamento del Paraguay, donde habíamos ido a hacer una pequeña visita a nivel de los directores y hacer un monitoreo en un servicio de salud. Y el servicio de salud estaba detrás de una tabacalera. Y durante el secado de la hoja de tabaco, invadía el humo todo el hospital. La industria tabacalera sabía que no contaban los médicos de guardia con presupuesto para la cena del médico de guardia. Entonces la empresa tabacalera va y dona, bajo el nombre de responsabilidad social, la cobertura de la cena de los médicos de guardia. Estoy hablando de hace más de 10 años. Y cuando nosotros nos enteramos, se nos paran los pelos. Porque es como usted dice, o sea, te contamino todo el ambiente, pero te pago y uno se calla, no denuncia, no va a MADES a denunciar la polución que genera el secado de la hoja de tabaco. Que es lo que usted dice, bajo el tinte de responsabilidad social, se presentan como grandes benefactores. Sí, nosotros la pasada tuvimos una reunión con una de las industrias de cerveza más grandes acá del Paraguay, donde prácticamente iban a solucionar todo el problema global del ecosistema con su responsabilidad social. Y quería nuestro aporte como técnicos del área de alcohol para que le diéramos un ok a unas políticas que ellos como empresa estarían desarrollando dentro de su política de responsabilidad social. Y yo le dije, si este tema era tabaco, hoy no estaríamos acá sentados, porque el convenio marco prohíbe que las industrias ingresen al ministerio o propongan ese tipo de política. Si, no sé si el doctor Sequera me va a dejar mentir, que es el 5.3. Entonces, como alcohol no tiene ese respaldo que es el convenio marco, bueno, y nada, lo escuchamos, pero desde ya dijimos que eso no se puede socializar esa reunión y que tampoco nos mencionen como asesores ni nada, porque no, o sea, no hay punto de encuentro entre esas empresas y un personal de salud pública, no hay punto de encuentro, aunque lo llame responsabilidad social. Yo puedo contar, voy a contar el año pasado con la pandemia cuando me volví famoso, guau. Me pidieron los de Pilsen para que haga una publicidad. ¿Se acuerdan que había una latita? No sé si estaban los que están en Australia. Se enteraron, había una latita que era la Pilsen Blanca, se llamaba, en nombre personal de Blanco, ¿verdad? Por cada latita dan 500 guaraníes para el Ministerio de Salud. Y querían que yo haga la promoción, que yo abra ahí una y brinde, ¿verdad? Por personal de Blanco. Imposible. No, así de siniestros son. Sí. Sí. Y así historias tenemos en salud pública, historias de la industria que socava a veces socava todo lo que se quiera hacer o se pretenda hacer. Bien. Qué honor, realmente les juro que quiero seguir escuchándoles. Demasiado buen debate, demasiado buenas charlas. Creo que les vamos a comprometerlo acá en vivo, capaz para hacer algún video, charla corta, de vuelta, debate, vamos a ver cómo se. Pero de verdad creo que es un tema demasiado importante en Paraguay. Es un tema demasiado importante en el mundo, como vimos luego en los datos. Y un honor que estén ustedes. Realmente me encanta ver que tenemos tan buenos profesionales al frente también, ¿verdad? Creo que va a ser una pequeña esperanza. Y bueno, quería también agradecer al público, tengo que ir cerrando porque nos pasamos un poco, ¿verdad?
y creo que ya es tardísimo allá en Paraguay, entonces, para no robarles más tiempo. Ay, espérame, parece que tenemos una última pregunta. ¿Les da todavía el tiempo para responder una última pregunta a Carlos? ¿Sí? Dice, con respecto a la educación, ¿se educa lo suficiente en las escuelas sobre los problemas que acarrean el uso del alcohol y el tabaco? No sé si quieres responder eso. En lo que respecta, como le estaba diciendo en la intervención del doctor Ramallo, dentro de la currícula, adicciones, y ahí entran todos. Y adicciones lo desarrolla el docente como drogas ilegales. Si el ministerio o los programas no van y solicitan hacer ellos mismos las charlas de sensibilización, de información de los chicos, no se abordan las drogas legales como problema de salud como tal. Como dijo el doctor Ramallo, el problema son las drogas ilegales. Y probablemente la prevalencia sea muy baja, ¿verdad? En comparación a lo que es el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol, no tanto también el alcoholismo, sino el consumo nocivo. Yo desde mi experiencia, no sé si el doctor Sequera, el doctor Ramallo, tienen algún tipo de conocimiento, pero en lo que yo pude trabajar con las escuelas, lo abordan simplemente con el tema de drogas ilegales. Esa es adicción para ellos. No el consumo de drogas legales como alcohol y tabaco, no lo conceptúan como adicción, sino que un consumo normalizado. Como dice el doctor Sequera, el tabaco está hace 400, 500 años entre nosotros y el alcohol un poquito más, menos tal vez, ¿verdad? Entonces es algo muy arraigado que uno lo visualiza y lo normaliza. Sí, yo tal vez por eso. Sé que estamos sobre el tiempo. No quiero decir su nombre porque no quiero mandarla al frente, pero hace poco me conecté con una compañera de colegio que ya es profe en Ciudad del Este, y para hablar con sus alumnos de adicciones. Y era hacer un proyecto de investigación, Recapa, por cierto, ella, y era hacer un proyecto de investigación con sus alumnos con el tema de adicciones. Y creo que la sorprendí cuando mis propuestas eran, bueno, ¿por qué no toman un cuaderno y van del colegio a la casa, de la casa a la casa de los amigos, etcétera, etcétera, y anotan cuántas veces ven publicidad de alcohol en todo ese trayecto? O cuando ven la televisión, cuántas veces ven publicidad de tabaco en todo eso. O cuánta gente fumando ven en el transcurso de su día a día. O cuánta gente tomando alcohol. Porque inmediatamente la cosa era marihuana, la cena, crack, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero introducir tabaco y alcohol en el tema de adicciones era revolucionario un poquito, ¿verdad? Y lastimosamente no frecuente, creo. Sí. Yo tengo algo cortito que decir al respecto. Me toca siempre mucho el tema de educación a mí. Yo siento que en los colegios, siempre el tema, cuando hablamos de educación, es que, no siempre, pero en estos temas es que no hay una real discusión y reflexión al respecto. Es como que estas son las drogas, lo que sea, estas son las consecuencias, malo. No se genera una discusión con los niños, entonces no se lleva un real aprendizaje. No hay aprendizaje si vos aprendés qué es el alcohol. Sí, ah, bueno, es malo, pero ¿y qué? O sea, yo llevo a los 15, todos, porque es social el tema, todos toman y uno quiere encajar, uno quiere estar, uno quiere hacerlo porque todos lo hacen y esa es una realidad. Tomamos mucho, pero nadie habla, nadie dice y... Nadie lo baja a tierra, así como, como dijiste, doctor. No hay un real baja a tierra, un cable a tierra sobre lo que genera en la familia, cómo se ve en mi familia, cómo se ve en la sociedad, que es lo que realmente cuenta después, ¿verdad? Que los niños aprenden lo que ven. Sí, en parte. Bueno, no sé si, doctor, alguien más quiere agregar algo último. Hoy vamos cerrando. ¿Están bien? Bueno, vamos a tener algo, vamos a armar, si es que se consideran. Y
Les recuerdo también a la audiencia que pueden volver a mirar esta charla en el canal de YouTube, en la página del Facebook del PCA. Ahora vuelvo al inglés para cerrar. We look forward to seeing you all at tomorrow's webinar of Paraguay Speak 2022 for another exceptional speaker on the top topic of digital policy and governance in Paraguay, connecting media legacies with digital futures. Great session. Thank you all. See you tomorrow. Gracias. A we did. Chao, gracias.